está saliendo. ¿Qué horas serán ya? Chita, mijito, te adelanto. Pues tu pajita. Yo poniendo para hacer cosas aquí en play. Así es, ya lo siento. ¿Cómo ustedes han aprendido a tejer? Todo el tiempo se lo hacen, ¿no? Ya no estamos ya chiquitos, ya hemos hecho gran chicha, enseñando a nuestras mamás. Sí, todo el tiempo, y en esto ha sido nuestro oficio. Ya estamos, ya nacimos gran chicha, sigue enseñando a los hijos, de montar los hijos, ya nos no, ya enseñamos nosotros a nuestros hijos. ¡Qué chavos! Así va extendiendo, extendiendo, extendiendo ya. Pero esos son mis hijos, ya se hacen viejos, señor, también ya pueden enseñar a mis hijos de ellos, así es. Difícil para aprender también, me castigaban. No pueden, no pueden, daña, van a tener una plantilla, no pueden. Y siempre uno da rabia, se castigan los hombres. Siéntate, mija. ¿Y usted solamente hace eso o qué más? No, sí sé todo, desde el empiezo. No, ¿qué trabajo también tiene usted? Yo no, solo tejiendo. ¿No trabaja en el campo también? No, yo no. Solo tejo porque no tengo terreno, nada yo. Sí tengo eso. Sí tengo, así poquito, en animalitos. Lo compro. Ya no te tengo un tiempito, vendo. De eso va aumentando, aumentando. Hace unos dos llenitos. ¿Cuántos sombreros usted hace semanal? Semanal. Yo con mi hijo mayor, cuatro nomás hago. Cuatro en la semana, mi marido hace seis. En las seis. Casi un sombrero diario. Él se hace. Yo en la semana hago cuatro nomás. En así mismo, como ya vivo sola. Son ideas de cocinar, ya sabe que hay cocinar tienes cuatro veces al día. Ya el cafecito y el almuerzo, merienda. Mi pata taña. Y todo eso, y ya yo no, solo cuatrito hago. ¡Ay, ya! ¡Crisca! Marido Mota cuida animalitos, lo que tiene. Así que hay unos dos años en aumento, y de eso vamos teniendo, teniendo. Está ahí no, y de él no tiene ningún trabajo. ¿Por qué usted no usa un sombrero? No me gusta. Faldón. ¿Qué más de tu faldón? Quieren 15 de falda, ¿no? ¿A cómo, señora? 8. ¿Y de ahí?
6 no. No. Las pajas están malas. Tiene que poner más paja blanca, ¿no? Y la falda está pequeña, deme el metro. 3 a ver. Yo quiero 14 alfiles. Mire cómo, vea, está solo 12, tiene que hacer 14, no, para pagarle más, pero tiene que hacerle 14, no. No importa, pero la cosa que haga. 6 no. No. 6. 7 pesos. 6 de. 7 pesos, no. Tejer también es bastante duro. Eso sí, hay que empezar desde la madrugada, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Eso sí, sí, comiendo rápido y todo, haciendo el proceso rápido. Porque usted, si se levantó a mediodía y regresó después de una hora, el sombrero ya no se le termina ya en el día. Claro, eso depende de la calidad de sombrero que se le haga. Pero comprar sombreros es una otra manera de ganar dinero también. Sí, pero sí, o sea, es mayor facilidad, digamos, para uno, o sea, en la compra de sombrero. Pero al mismo tiempo nosotros a veces salimos un poco perjudicados porque hay mucha la gente tejen el ordinario a veces. Nosotros a veces de pena o lo que sea de la gente los compramos, pero rato a la hora no nos rechazan. Tenemos que nuestro deber tendríamos que andar en las casas ofreciendo a menos precio ya. En cambio, el que teje, yo pienso que el que teje ya de una, ya lo vende a cualquier precio, pero ya se desprende de ese sombrero. En cambio, para nosotros es un poquito más fregado. Pero sí, algo, más o menos, sí se gana. Ich bin mit meinen Eltern 1938 aus Deutschland ausgewandert, bevor man uns vielleicht in den Ofen gesteckt hätte, oder bestimmt sogar. Und dann bin ich zur Schule gegangen in Kolumbien und dann 1945 bin ich hierher gekommen, wo bereits mein Onkel, auch ein Münchner, war und schon im Panama-Hutgeschäft schon eingestiegen ist. Und seitdem bin ich hier, das heißt seit über 52 Jahren bin ich hier in Cuenca. Thank you.
Die feinen Hüte werden ja ganz, ganz wenig produziert. Meiner Meinung nach höchstens im ganzen Land vielleicht 20 Stück in der Woche, während wir in der Woche 2000 Dutzend exportieren. No? Wir exportieren ja keine fertigen Hüte. No? Unsere Hüte sind Hutstumpen vom technischen Begriff aus und dadurch zahlen auch keinen Zoll, weil sie noch keine fertigen Hüte sind, sondern sind Hutstumpen. Also es ist noch sehr viel Arbeit, nachdem wir die Hüte geliefert haben.